E como falaban cos portugueses? Cambiaban algunhas palabras ou Falamos entendíase uns ben cos todo? outros así en portugués. Non? Agora pasa, todavía está pasando agora igual. Ven aquí a obras, eles ven aquí. E nos entendemos porque, como ven isto de atrás, e falamos medio portugués e medio... E eles medio español, pues... Bueno, ay, ay, ay. Entendemos ben. E cando van a Puebla ou a Zamora, falan en castelán. Sí, castellano, sí. Sí, falamos en, ya hablamos un poquito más en castellano. Pero aquí hablamos a los chapurriados. ¿Dónde vas? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vas? Y ya está. Pero no se diga así. ¿Dónde vais? Eso. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Eso. Entre nosotros. Fuiste carvacas, fuiste cubanao. Eso. Sabedes un pouco portugués, polo que ves. Sí, enténdeme un poquinho. Hombre, cuando éramos jóvenes e ibas con o pastor, pues te encontrabas con portugués, entendíamoslo, pues como os demais aquí. Era unha cousa que... Sí, era comprensivo. A mí non me gustaba nada o... O idioma que había entonces. Pues, dialecto. Sí, ¿por qué? Pues non sei por qué sería, pero non me iba. Me gustaba máis el que hai agora, por exemplo. Que cambiou na maneira de falar? Que cosas cambiaron máis? Pues, hombre, yo, por exemplo, como yo, lo mismo que este, pues ya, unos pa Madrid, outros para outro sitio por aí, e claro, deu obligarnos a cambiar o idioma que teníamos aquí antigo. E claro, cualquiera dos que le preguntes, bueno, e como é eso? Pues moi sencillo, que era un idioma antigo do povo, que sei, ni se sabe. De onde ven?